todos, saludar al niño Osman, que nos daba sus palabras de bienvenida, a la presidenta del comité, Yasmín Saavedra, saludar al presidente de la Junta de Acción Comunal, igual que a los alcaldes menores de la localidad 1, el doctor Bisbal, de la localidad 2, el doctor César Mercado, a los miembros del gabinete que nos acompaña, los diferentes secretarios, los equipos de trabajo, a los señores ediles que están acá, los miembros de la Junta de Acción Comunal, invitados especiales, a los amigos de la prensa. Un saludo para todos. Darle las gracias al Padre, quien nos permite en esta mañana pues interrumpir un poco la Eucaristía y poder desarrollar este acto de entrega de este parque que, como saben, hace parte de la hermosa red de parques que hemos venido entregando ya desde hace 15 días. Hoy tenemos la entrega de 3, ahora nos dirigimos a Minca y cerramos en La Lucha. Y estas obras, este parque hace parte de un conjunto de obras que son las que le dan sustento y soporte a la frase Santa Marta sigue cambiando. Yo creo que para ninguno en el corregimiento es un secreto del abandono, de la falta de gobierno que ha habido en esta zona durante muchos años. También la hubo en la ciudad. Y que con la participación de miles pudo llegar al gobierno personas que no tenemos otro interés distinto al de hacer lo que nos toca, al de poner el aparato público al servicio de los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Al final el Estado, la alcaldía, la gobernación, la nación, son los que deben proveer los servicios que los ciudadanos demandan. Para ello el Estado prevé una serie de mecanismos en las que recauda impuestos y con esos tributos debe reinvertir en generar condiciones de vida digna. La paz, de la que tanto hablamos en los últimos meses, se construye es con un Estado dando inversión, dando la mano, en este caso de la zona rural, al pequeño productor, al campesino, generando buena educación, que la salud sea de primera, generando vías para que accedan a sus parcelas y puedan sacar sus productos quienes en ellas producen, garantizando la seguridad en la zona, pudiendo hacer espacios para la cultura, para el arte, que no haya diferencia más allá de la del clima de crearse o de crecer en la zona urbana o en la zona rural. Esta Santa Marta que está cambiando porque desde el periodo anterior a la fecha, en 4 años, 8 meses, hemos venido abordando problemas estructurales, problemas que se acumularon por años de gobierno, de malos gobiernos. Y necesitamos que los ciudadanos confíen y crean en que sí es posible que esto siga cambiando. Si los ciudadanos no sienten, no valoran, no ven que hay diferencia entre el modelo de gobierno que dirigió la ciudad por 70 años y el modelo de gobierno que hoy dirige la ciudad, sí estaríamos realmente condenados a vivir en la miseria y en la pobreza. Ese modelo de gobierno de décadas nos dejó pobreza, miseria, desigualdad, violencia. Nos dejó, el término más claro, nos dejó jodidos a todos. Y desde hace 4 años, 8 meses, hemos tratado, desde el gobierno de Carlos Caicedo y el de Rafael Martínez, de recomponer el rumbo. De que aunque aquí muchos adultos nos haya tocado vivir esa época de desesperanza, aquí hay un mundo de jóvenes, de niños, que merecen una oportunidad distinta. Esta sociedad o esta generación debe construir una ciudad y un campo distinto para nuestros muchachos, para nuestros hijos. Si no lo hacemos por ellos, ¿por quién lo vamos a hacer? Y me refiero a que hay que construir y reconstruir el tejido social que se ha roto, el núcleo familiar, y evidentemente estar más informado de qué es lo que está haciendo el gobierno y no dejarse confundir.
Estamos haciendo inversiones por toda la ciudad en materia educativa, recuperando la infraestructura pública educativa que se acabó, en materia de salud. Con los Juegos Bolivarianos vamos a recobrar o recuperar una nueva infraestructura deportiva. Estamos planeando una nueva ciudad con el plan de ordenamiento territorial. Estamos diseñando grandes proyectos y trabajando, por ejemplo, para el cable Santa Marta, Siruma, Rodadero, el tren de pasajeros, el sistema estratégico de transporte, el aeropuerto, en fin, la solución de agua para la zona urbana, que también ya la vive la zona rural. Y para ello tenemos, obviamente, para la zona rural, también una serie de programas que necesitamos articular y que ustedes, los ciudadanos de la zona, nos ayuden, también participando y construyendo con la alcaldía. Hemos propuesto y lo propusimos en campaña, y tal y cual, como hemos venido cumpliendo todo lo que prometimos en campaña, le vamos a cumplir a la zona rural con el nombramiento del alto consejero para la Sierra Nevada y la zona rural. El próximo día los vamos a nombrar. Este alto consejero tiene tres funciones fundamentales. Primero, articular todos los esfuerzos de las diferentes dependencias de la alcaldía para que funcionen aquí en la zona rural. Es decir, él debe velar porque funcione la salud, para que los colegios estén bien y funcionen, para que funcionen todo lo que tiene que ver con seguridad. Él es la empresa de servicios públicos. Y traer toda la oferta. Él va a permanecer en la zona. No está permitido, y no va a ser así, que despache desde la ciudad o desde la alcaldía. Va a despachar desde Minca y desde Huachaca, toda la semana en esta zona, para que viva los problemas y nos pueda tener no solo informado de lo que pasa en la zona rural, sino que garantice que los secretarios allá hagan cumplir sus funciones misionales acá. Segunda tarea, formular los proyectos que demanda la zona rural, que van desde pequeños proyectos de tendidos eléctricos o placahuellas o acueductos veredales o mejoramiento de la infraestructura en colegios o la formulación de proyectos productivos, para que ahora en el post-conflicto la Sierra Nevada y la zona rural tenga un banco de proyectos que podamos aspirar a muchos de los miles de millones que van a venir para el proceso de paz. Y tercera gran tarea de este alto consejero, atender a los líderes de la zona, articular y atender los esfuerzos de cada una de las organizaciones comunales que hay en la zona. Ya arrancamos con el programa de operación para la compra de productos de los pequeños campesinos que vamos a comercializar en el mercado. Es decir, hoy no hay excusa para que los pequeños parceleros, los pequeños productores, los campesinos vuelvan a cultivar su tierra. Tienen la certeza y la garantía de que lo que produzcan nosotros se lo vamos a comprar en la finca o en el punto más cercano por ahí arriba, hasta el Machete Pelado vamos a ir a comprar. ¿O no dices? O sea, ya lanzamos ese programa y estamos solo esperando que los campesinos produzcan para que no se acabe el programa. Porque si ustedes no producen, nosotros no hacemos nada mandando camiones completos solo por una o dos canasticas o por unos cuantos kilos. Necesitamos bajar toneladas. Y eso lo producen ustedes, los campesinos. Así que a producir y a rentar, a ganar. Nosotros le vamos a dar la mano para que sus productos no se sigan perdiendo, y antes por el contrario, se ayude en su economía familiar, porque además le vamos a dar acompañamiento técnico para que produzca más, y la tercera fase es crédito para que tecnifique y mejore la producción.